Quizás para muchos es el lugar donde comenzó la historia, donde todo tiene un comienzo y todo tiene un final. ¿Por qué? Aquí ha comenzado la historia de una comunidad que, trasladada por esa cuestión de transporte, de la idea de progreso, llega y se enclava y se queda aquí, a la vera de este ferrocarril. Aquí está la historia que también en algún momento queda en suspenso. Todo tiene un final, porque hoy ya no está más el ferrocarril, pero él sigue estando presente aquí con su historia, con sus cosas para contar. Y siempre, siempre quedarán en la anécdota muchas, pero muchas vivencias, muchas cosas que aquí han pasado. Y quizás con este toque de campana, hoy podemos decir bienvenidos a Protagonistas y a este protagonista muy especial. Hoy, el ferrocarril. Bueno, mi papá, como digo yo, mi viejo, Armando Domingo Almada, fue el jefe de estación de acá, de esta estación del ferrocarril, ¿no es cierto? Mi viejo vino trasladado de un pueblo un poquito que está al sur de San Francisco, por la línea del Mitre, Garibaldi, y nos trasladamos en el año 60. O sea, ¿qué fue el traslado? Nos cargamos bien un tren con dos vagones, disponible para la mudanza, cargamos todo adentro de los vagones y bueno, y nos vinimos a establecer acá en la estación de Suárez. ¿Él viene como jefe de estación? Él viene ya como jefe de estación. Sí, bien. Mi viejo fue jefe de estación muy joven porque en esa época, si bien no tenía un estudio primario completo, era telegrafista, manejaba a la perfección el código Morse. Bien. Entonces eso le permitió progresar bastante rápido en el ferrocarril, ¿cierto? Bien. Y llegamos acá en... Ya te digo, Diego, fue en el año 60. Y el motivo de venir a Suardi, mi viejo no había, no es como ahora que vos vas a un lugar y vas a ver cómo es el lugar. No había posibilidad. Entonces, como quien dice, caímos en Suardi y la primera pregunta que hizo mi viejo para venir a Suardi, si bien venía con un pequeño ascenso dentro de la categoría de jefe, fue porque en Suardi había luz eléctrica. Bien. Ese fue el motivo de su inquietud de venir a Suardi. Más allá de la luz eléctrica, ¿qué recuerdo tenés vos de cómo era Suardi rápidamente? Contanos. Y en ese momento. Yo cuando vine a Suardi tengo una anécdota de mi mamá. muy linda, porque mi mamá cuando vino a Suardi, claro, se asombró. Y en un primer momento dice, ¿cuánta gente de bota y bombacha, de alpargata y bombacha que hay acá, de sombrero, claro? Acá estaba el paso para el barrio San Miguel, ¿no es cierto? Uh-huh. Y claro, y mi mamá en esa parte, estábamos más al sur, no era habitual. Allá era una colonia muy, muy italiana, piamontesa, pero chiquita, ¿viste? No había. Entonces, tengo una anécdota. Bueno, acá, como me acuerdo de esto y mirá, la estación, bueno, ahora ha sido modificada y reestructurada completamente, por suerte. Prácticamente estaba bastante, la posición es la misma. La parte de allá, digamos, la parte de lo que es el pueblo hoy de Suardi, la parte mayoritaria de Suardi, estaba toda entejida, de paso a nivel a paso a nivel. Había un tejido y una vereda de ladrillo.
y la parte del barrio San Miguel había un alambrado de punta a punta. Y el frente de la estación realmente era del barrio San Miguel. Bien. En su origen había un mástil ahí, que después se borró. Ahí comenzó la historia, digamos, entonces, de Suárez. Claro, 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 porque la estación, el frente de la estación era ese. O sea, es lógico, las playas, como quien dice, playa de estacionamiento de algún vehículo, que bueno, por supuesto que allá había vehículos, ¿no es cierto?, o de algún carruaje, se estacionaba de ahí. Acá no se podía entrar, porque había un portón que lo único que estaba permitido para entrar a los galpones a cargar cereal, que en esa época era en bolsa. Raúl, a partir de la llegada a Suardi, este pasa a ser tu hogar, ¿no? Aquí, sí, sí. La sí, estación del sí, ferrocarril sí, de Suardi sí, pasa sí. a ser tu hogar sí. y de la familia, ¿no? Sí, sí, espectacular. Yo te digo que es una cosa que, bueno, por supuesto, que vos los recuerdos te van atrapando y te apasionan un poquito, ¿no? Uh-huh. Esta ventana que tenemos atrás, que posiblemente en la cámara se vea, ese era mi dormitorio. O sea que el tren pasaba, ¿cuánto hay acá? 5 metros. 5 metros. Entonces, cuando pasaba el tren, sea la hora que sea, te movía todo, ¿no es cierto? Y bueno, ya era una cosa que vos era normal y corriente. Y acá esta puerta, este era el dormitorio de mis padres. ¿Mm? Y allá, bueno, la estación, la oficina de los auxiliares propiamente dicho, después venía la oficina del jefe. Bien, hablemos un poquito de cuántos trenes, cuántas veces se te movía la cama. No, más o menos acá había mucho. Sí, acá había bastante. O sea, lo que pasa es que absolutamente toda la parte comercial, al no haber ruta en ese momento, se movía por ferrocarril. Acá tenías los trenes de carga, que generalmente traían la carga pesada, como así cereales o materiales de volúmenes importantes. Y después había trenes especiales de hacienda, que es una historia muy linda, porque toda la hacienda de la zona se movía en tren. Acá venían se cargaba una especial de hacienda allá en la parte, digamos, norte de la estación. Había unos bretes, se arrimaba allá con un tren jaulero y se cargaba la hacienda y generalmente iba para Tucumán. Y la rareza de eso, para algunos, era que el dueño de la hacienda acompañaba la hacienda, iba en el furgón de cola con su manta, su colchoneta, su equipo, para acompañar la hacienda de Tucumán. Acompañaban el tren, mirá vos. Y de ahí, bueno, después se venían en otro tren, ¿no? Bien, bien. Pero toda la mercadería de acá se movía en tren. O sea que pasaban, volviendo a tu pregunta, porque yo por ahí, en el entusiasmo me voy extendiendo, ¿no? Está bien, porque nos lleva. Nos va llevando, sí, exactamente. Sí. Acá venían, había dos trenes de pasajeros que tenían número el 27 y el 28. Si mal no recuerdo, el 27 venía de Morteros, como quien dice, venía de Rosario, San Francisco, pero yo uno, vamos a hablar, de Morteros y Baceres. Uh-huh. Porque acá no había rápidos, ¿no es cierto? El 27 y el 28 eran eso. Y el 28 era el mismo tren, otro que volvía. ¿Eso todo de carga, Raúl? De carga, no, eso de carga y pasajeros. Ahí de pasajeros. El tema de pasajeros, bueno, fue el tema del tren de pasajeros dejó de pasar bastante antes que el carguero, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por ejemplo, la mercadería en esa época venía en el tren de pasajeros, tenía un furgón de carga. La mercadería, digamos, de negocios en esa época, como por ejemplo Casa Bargellini, Cooperativa y otros negocios que había, ya venía absolutamente todo. Lo que era comestible, tienda, todo en el ferrocarril. Pasaba todo por el ferrocarril, ¿no? Llegaba todo acá. Y absolutamente ¿cómo todo. ¿Cómo se repartía eso, Raúl, en esa época? Bueno, acá era una atracción muy particular, si bien venía distintos días el tren. El viernes de la noche, que era después, bueno, estaba el fin de semana, la atracción era el pueblo venía a ver el tren. Entonces se descargaba toda la mercadería, se clasificaba, se guardaba en depósito de encomiendas y después, si era mercadería, había un flete, Juan Bautista Nari. Un fletero, uh-huh. Que en su momento tenía una chata chiquita con 2 caballos. Después, bueno, había comprado un tractorcito Fiat chiquito. Y él cargaba y salía a repartir por los negocios las distintas mercaderías. Y después, cuando había alguna mercadería un poquito más pesada, estaba don Santiago Gili, que tenía una chata grande. Y bueno, estacionaba ahí, y bueno, cuando había que cargar algo más pesado, hacía como una...
como una changa él, ¿no? Claro, sí, y sí, repartía la mercadería más grande, digamos. Así que, bueno, vamos a centralizarnos un ratito en lo que era ese viernes, ¿no? El viernes tan importante. Todos los viernes, Raúl, la gente era como obligado el paso de venir hasta acá, ¿no? Todos los viernes. Los viernes era el lugar. Yo nunca me voy a olvidar de eso, porque, bueno, como dije en una oportunidad, en otras oportunidades, este era mi patio, mi juego, venían las máquinas a petróleo o a carbón en su momento, y eso es bastante sucio. Entonces, yo andaba siempre medio sucio, y mi mamá me tenía cortita. Entonces, los viernes me bañaba y me hacía sentar en un banco que había acá, el banco de los pasajeros. Uh-huh. Había dos, uno acá y una sala de espera. Generalmente la sala de espera, bueno, cuando hacía frío, todo se usaba aquel banco. Y que no me mueva, porque venía la gente del pueblo a la estación. Claro, y a ver el tren. Ordenado. Y venía, y la gente venía, como quien dice, como era. Como la atracción de ese momento era venir al tren, a ver el tren. Uh-huh. ¿Cierto? Y bueno, y venían mucha gente, ¿no es cierto? Había inclusive cosas que en ese momento el ferrocarril era muy estricto. Por ejemplo, mi papá tenía que estar de saco azul, gorra, con los laurelitos que decía jefe de estación, Mondini Marengo con su gorra. Había que esperar el tren en esas condiciones porque venían inspectores que controlaban todo eso. Bien, y dentro de la sociedad también, Raúl, ¿no? Tengo entendido que el jefe era como una autoridad también, ¿no? Era visto como una autoridad. Sí, sí, lo que pasa es que eso hoy llama poderosamente la atención, pero en su momento nosotros siempre decíamos que si bien no era una autoridad legalmente impuesta en la población, pero visto estaba. Yo siempre decía que estaba el cura párroco, en esa época el padre García, jefe de correo, jefe de estación y comisario. Y bueno, y un juez y había. Ese era más o menos, como quien dice, las personas que, qué sé yo, que tenían no un título de autoridad, sino que, bueno, eran los que manejaban las cosas más importantes del pueblo. En este momento, en esa época, una cosa importantísima, como te dije recién, era el ferrocarril, porque estaba hasta las comunicaciones del pueblo. No había teléfono, todo pasaba por el ferrocarril. El correo, que si bien se utilizaba el código Morse, tenía un cable que venía del correo al ferrocarril, se retransmitía por acá, todo. Quiero hacer un paréntesis, Raúl. Dale. Y quiero contarle a la gente que está viendo esto que mientras estamos grabando, bueno, está lloviendo. Y quiero preguntarte, seguramente algún recuerdo de alguna lluvia sentado quizás en este mismo lugar. Que al escuchar la lluvia, estar sentado acá, ¿qué recuerdo se te viene a la mente que quieras compartir con nosotros? Vos sabés que uno ha pasado tantos años acá que todos son momentos y hasta parte uno se emociona un poquito, ¿no? Yo realmente me emociono un poquito. Y te lo voy a decir, yo estoy sentado hoy mirando esos tubos que están en esa planta de cerealera, que en su momento era de la cooperativa. En una oportunidad nos sentamos ahí y se largó a llover torrencialmente y vino un viento bravo. Y empezaron a caer esos tubos. Y uno tenía susto, tenía, viste, una preocupación, porque esto era todo abierto, era como está ahora, el viento, y llegaba el agua, que el viento que tenía, de ahí hay que tenés 6 metros, y como te mojaba, ¿entendés? Bueno, y no, calculá, en una época que la luz en esa época a las 12 de la noche se cortaba, por eso todo lo que era la iluminación se cortaba a esa hora. El ferrocarril, por supuesto, estaba previsto con faroles que se iluminaba tanto la parte acá de la plataforma de las oficinas y las señales por los pasos a nivel. Para que siga funcionando. Sí, pero eso siempre me voy a acordar, un viento que estábamos sentados ahí y empezaron a caer los caños, esos, los tubos donde pasa el cereal, de la secadora, ¿no? Si estaría sentado acá tu papá y le haría la pregunta de qué fue el ferrocarril para él, ¿qué pensás que me contestaría? Bueno, te la voy a resumir en una muy poquita. Mi viejo falleció, tenía 82 años, y él me hablaba y me decía: che, Raúl,
¿Qué pasa, viejo? A los pocos días de partir, ¿no? Vos sabés que todavía escucho el tren. Y para el ferroviario, si ustedes tienen inclusive la posibilidad o la gente de meterse en páginas de la familia ferroviaria, para el ferroviario fue todo el ferrocarril. ¿Por qué? Porque, bueno, fue todo. Hasta hoy, para hijos de esos ferroviarios, hay un dolor porque no pasa más el tren. Pero te resumí la palabra en eso, ¿no? Mi viejo era... todavía escucho pasar el tren. Y mira, no sé si cabe, no hace mucho hubo un pequeño concurso de cuentos acá, en el cual mi señor escribió un cuento, que tuvo la suerte de, bueno, de creo que sacar el primer puesto, y está relacionado ese cuento con la vivencia de mi viejo una noche en el ferrocarril. Ajá. Bueno, ¿y cómo fue esa vivencia? Y mi papá estaba... la vivencia fue que... él contaba... Él dice que no era... Era creyente a su manera, como yo. Y él siempre decía que un día estaba en la estación. Y bueno, una noche de calor tremenda. Y vino un señor y le pidió agua. Un señor con un perro. Y le pidió agua. Bueno, un señor que dice que tenía como barba y dice, lo que me acuerdo perfectamente era que tenía sandalia. Por eso mi mujer, el hombre de la sandalia, creo. Y dice, bueno, él se fue a darle agua. Estaba con él, si le fue a dar agua, mi viejo estaba con un perro. Le fue a dar agua y cuando le da agua, se vuelve, ¿no es cierto? El hombre este, que estaba con sandalia y una túnica barbudo, dice, el único que quería agua. Le dio un vaso de agua. Cuando se vuelve, sale él y el hombre no estaba más. No dejó rastro, no había huella, el perro, nada. Y bueno, y en su mente, él decía que, bueno, hasta el día que murió, que él tenía que, no sé si cabe el término, porque bueno, el cuento está basado en eso, que él había visto a Dios, digamos, ajá, ¿cierto? Sí, sí, a Jesús. Sí. Porque otra explicación, porque si yo salí, y siempre mi viejo, siempre, cuando tratamos de ciertos temas, yo le decía, viejo, yo nunca vi nada. Bueno, y bueno, y en base a eso más o menos... La historia. Más o menos la historia, ¿no? Bueno, Raúl, ¿Qué fue para Suardi, el ferrocarril, más allá que vos venís contando y más, pero ¿qué fue el tener el ferrocarril y el ya no tener el ferrocarril? Y el ferrocarril, el ferrocarril cayó en un abandono por malos manejos. Todos estos pueblos, y la mayoría de los pueblos de este país, creo yo, por lo menos de la zona, se empezaron a crecer a la par de la estación. Porque posiblemente acá cuando se hizo la estación no había absolutamente nada. Sí, sí. Porque vos sabés que estamos acá a 2 kilómetros, donde estaba... Ripamonti, uh-huh, donde estaba la cabaña de Costamaña. Uh-huh. Ese fue, hay unas placas inclusive, ese... Según tengo entendido, fue el lugar de origen de... El comienzo de la historia. De la historia, pero bueno, decir, ¿no? Por una cuestión de medidas, de ubicaciones y demás, se hizo la estación acá. Y en base y a la par de la estación empezó a hacerse el pueblo. Tal es así que tengo entendido que las primeras construcciones acá, que me acuerdo perfectamente, porque ya te digo, yo vine acá a los 8 años, era el año 60... Uh-huh. Estaba esta construcción que está acá, que estaba un bar y otro almacén, eran antiquísimas, ¿no es cierto? Porque era el frente de la estación. Comienza la historia en lo que hoy es el barrio San Miguel. Exactamente. Y después, bueno, todo lo que era la producción, ¿cierto?
salía absolutamente todo por el ferrocarril y se fueron haciendo fuertes. Y esto era un ramal. Era un ramal porque la vía principal es la que pasa, digamos, por Rafaela. Por Rafaela, exactamente. Bien. Y este ramal, poco que me contaba mi viejo y yo lo he vivido también, también era una vía de escape, porque los rápidos, me acuerdo el Cinta de Plata, el Estrella del Norte, que eran los que iban a Buenos Aires, que todavía pasa alguno, Buenos Aires, Tucumán, pasan por la principal, porque está, es otra vía distinta, está calzada con piedra, desarrollan otras velocidades y demás. Entonces, cuando había un accidente importante en la vía principal, el tránsito ese no se podía interrumpir. Claro. Entonces, este era el pulmón. El pulmón. Había desvíos. Y a veces, ocasionalmente, pasaba un rápido acá. Bueno, para mí era un espectáculo porque acá el tren pasaba a paso de hombre, el rápido no, venía. Pasaba. Temblaba todo. Temblaba el doble ese día. Pero bueno, también eso era... Estaba todo el ferrocarril, estaba todo estructurado y diseñado con una sin tener la tecnología que uno está habituado a ver, uh-huh, una forma espectacular. Después, en la charla previa, nos contabas algo muy interesante. ¿Qué pasaba los días cuando había neblina, no se veía nada? Ah, eso sí, eso. Eso había una tecnología ya utilizada por el hombre o puesta por el hombre, ¿vos ¿no? Sabés que eso es algo que... No quiero pecar de sabiondo, pero bueno, uno también la experiencia la ha vivido, ¿no? Uh-huh. Acá en la estación había una caja fuerte. ¿Por qué? Porque se recaudaba. Se recaudaba la plata, se hacía una planilla, se ponía una bolsita de cuero, se lacraba y se mandaba a Rosario. Uh-huh. O a Galvez, depende lo que correspondía. Entonces la caja fuerte es una caja fuerte de importancia. Y abajo de la caja fuerte había un pilar, un pilarcito, un cajón, donde había cosas. Y abajo había unos petardos, que mi viejo me tenía cortito porque... ¿viste? Para que no se jugaba No se jugaba. Y viste, y a mí como me gustaba andar, bastante andaría, me tenía cortito. Y un día, y después, bueno, un puente. Por eso hay muy poca gente que lo sabe. Por ejemplo, una noche de niebla. Hoy vamos en la ruta, una noche de niebla cerrada. Vos tenés un vehículo con una iluminación importante y no ves dónde vas. Uh-huh. El tren venía igual. Entonces, esa noche de niebla se iba del paso a nivel, unos 500 metros, para el lado donde venía el tren, y se ponía un petardo. Ese era un petardo. Un alfajorcito así, con dos grampitas de chapa, que se agarraba al riel. Entonces venía la máquina... Generalmente te estoy hablando de las máquinas a vapor, que yo me acuerdo, Diego, ¿no? Sí, sí, sí. Venía la máquina, calculaban el tiempo, suponete, de Mortero a Suárez, ellos calculaban el tiempo, porque la máquina, si bien los trenes de pasajeros tenían luz en los coches, se trabajaba con una dínamo con correa, muy grande, que le tiraban los ejes de la máquina. Y nada, por ahí eso, sí. Eso era obsoleto ya, no. Pero bueno, era lo que había. Uh-huh. En las máquinas a vapor, en la cabina de la máquina que era abierta, venían con una con un candil, hecho con una aceitera, con un amianto, y lo prendían. Esa era la luz que tenía. Uh-huh. Es lo único que había. Lo único. Entonces, y la máquina tenía luz, pero muy pobre. Entonces, por ahí, en las noches de niebla, no tenían ni idea dónde estaban, porque si bien tenían los faroles de las señales, que eso sí o sí estaban, no se ve. Y Raúl, y para que la gente por ahí... entienda un poco también, la localidad no tenía luz en ese momento porque, o sea, se apagaba a cierto horario. Sí, se cortaba sí, la luz. Sí. Aparte, vos imaginate, Diego, con todo la plantación de eucalipto, galpón, claro, y todo, no se veía nada. No se veía nada, no sabían cuándo estaban llegando aparte, a una localidad. Aparte, la localidad estaba un poquito más reducida, también no estaba tan extendida como ahora. Entonces, cuando llegaba, ¿qué pasaba con el maquinista? Ellos tenían un cálculo. Cuando pasaban, la máquina pisaba ese petardo y hacía una explosión. Ahí automáticamente desaceleraban la poca velocidad que tenían. Esa y venía la señal de que estaban llegando. Estaban llegando al paso nivel. Uh-huh. Entonces, ahí venían a paso de hombre. Antes de llegar a la estación, que ya la estación tenía unos farolitos, pero en la niebla había veces que no se ve. Entonces, más o menos, mitad, cuando pasaban al paso nivel, entre el paso nivel y la estación, se ponía otro petardo.
volvía a pisar la máquina, entonces ya acá venían a paso de hombre hasta que, bueno, veían una lucecita en la estación y ahí se paraba el tren. Qué bárbaro, ¿no? Qué historia, ¿no? Sí, sí. Eso hay mucha gente que no lo sabe. No, un montón. Se hacía eso. Igual imagínate que la señal, acá hay una señal, en la, nosotros decíamos la local, que es la que está acá, en los pasos niveles, pero ya, por ejemplo, a la altura del Club Junior había otra que era la señal distancia, esa era la primer señal. Y se manejaban con cable de acá de estación, un cable, un alambre. O sea que había que tener un cable todo sobre rueditas de acá hasta son 1500 metros posiblemente. Y se tiraba con una palanca. Una palanca grande, se bajaba. Esa luz. Claro, se bajaba la señal y ahí se permitía que cambie de color. Tenía un vidrio rojo y uno verde. Se subía, el rojo era que estaba, no podía pasar en la máquina. Entonces cuando se tiraba ese cable, saltaba el verde y ahí estaba autorizada la máquina a pasar. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y te estoy hablando de muchos años atrás, Diego. Pero eso es una cosa que hasta el día de hoy en ciertos lugares todavía se sigue utilizando. Sí, sí, sí. Raúl, me imagino que anécdotas un millón. Sí, pero sí. ¿Alguna anécdota importante que vos recuerdes? Sí. ¿Algo que haya pasado en este lugar donde estamos sentados? Es tanta, Diego. ¿Alguna persona con alguna historia particular llegando en el tren o saliendo de Suardi en el tren? Sí. ¿Alguna historia de amor? Bueno, hay no, muchísimas sí, historias, ¿no? Sí, en esa época estaba muy muy arraigado lo que sea el linjera, el croto, ¿no es cierto? Decíamos, el linjera. Y mi viejo siempre, alguno que escuche el programa, que se acuerde, siempre ha sido un tipo de carácter muy fuerte, porque es la única manera de manejarlo. Claro. Porque vagancia que había, era el ferrocarril, el lugar. ¿No es cierto? Imagínate que prácticamente a los primeros años terminales de ómnibus prácticamente no había, de todos caminos de tierra. Entonces había que tener mano dura, ¿no es cierto? Y yo conté una vez una anécdota en la radio que es la que tengo un montón, Diego, pero me río porque había que tener mano dura. Entonces había algunos linjeras que, bueno, respetaban y otros que eran un desastre, como puede suceder hoy. Me acuerdo siempre frente a la encomienda, un linjera. Y acá había una campana, entonces con la campana también se manejaba el tren, una cosa. Sí, bueno, suponete, acá, el hábito de este ramal, era, suponete, una campana, ¿no es cierto? Dos campanadas, tan, que la gente suba al tren. Tres campanas, el tren arrancó. Tan, chao. Si no subiste, te quedaste. Está bien. Y mi padre también, bueno, como yo te decía también, tengo una cosa del padre García. Claro, mi viejo una noche vino un linjera y viajaban ellos sentados entre, viste, que se acoplan los dos vagones, porque el ferrocarril va poniendo vagones de acuerdo a la necesidad. Claro. Se acoplan dos vagones y el linjera se había sentado ahí. Y empezó a molestar. Ah, mujer, empezó a molestar. ¿Viste? A lo mejor con un vinito arriba o no sé. Sí, sí, sí. Y es una cosa. Sí. Claro, y ya mi viejo ya queda. Ya tengo carácter fuerte, medio calentito. Ya lo agarró, lo bajó. ¿Viste? Lo bajó y cuando arrancó, ¿viste? Y lo dio vuelta y cuando arrancó el tren, que suba. Porque lo que menos quería. Que se quede. Y sí, era así, porque cuando eran. Era así. Claro. Era así. El croto estaba mal visto, el linjera. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Y salió el padre García, que era muy amigo de mi viejo. Dice: jefe, no lo maltrate, pobre hombre. Y mi viejo se da vuelta y dice: mire, padre, dice, usted manda en la iglesia, acá en la estación mando yo. Ahí está. Y me acuerdo siempre que lo agarró al croto, ¡pof! Una patada arriba. O sea, era una negra. Sí, lo dejó bien sentado, ¿no? De que, quién era el que mandaba. Está bien, esa anécdota, ¿no? Era una negra. Sí. Así que, bueno, Raúl, es muy importante todo lo que contás, todo lo que has vivido acá. ¿Qué te genera ver un tren? ¿Qué te genera venir hasta acá a la estación? No, yo a la estación vengo mucho. Es más, mirá, cuando se cerró el ferrocarril, que estaba Remo Mondino acá, teníamos Remo prácticamente muchos años porque
Es más, yo me acuerdo que iba al colegio y no me gustaba mucho. Y entonces el remo me ayudaba a hacer los deberes, las ciertas tareas. Y la pieza de mi padre, había una pieza que combinaba con la oficina. Cuando se cerró el ferrocarril, como a mí me gustaba venir, yo tenía una llave de esta puerta. No había nada. Había muebles viejos, la oficina, y bueno, y a veces, es más, él venía a tomar mate. ¿Me entendés? Venía a tomar mate, no tenía más nada que ver. ¿No es cierto? Entonces, bueno, a mí siempre... Y toda mi niñez y mi juventud pasó acá, Diego. Absolutamente todo. Acá había habíamos hecho una canchita de fútbol. Bueno, nos juntábamos ya cuando éramos adolescentes, nos juntábamos acá a hacer una jodita acá en la estación. Siempre fue un lugar. Y siempre me dolía un poquito el abandono que tenía esto. Me dolía mucho, ¿me entendés? Mucho. Uh-huh. Porque era mi casa. Sí, sí, sí. Como yo te dije, ahí estaba mi pieza, estaba una ventana, calle una al barrio, San Miguel, la cocina donde trabajaba mi vieja, donde cocina habitual, baño, lavadero, que acá estaba la vivienda del jefe. Entonces te genera un montón de una nostalgia muy, 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 muy grande, porque yo te puedo decir que, viste que uno dice, los mejores años de la vida fueron la niñera y juventud. ¿Por qué? Porque, bueno, vos tenías otras mentalidades, disfrutabas de otras cosas, simples, cosas simples. Entonces te genera eso, ¿no es cierto? Y cuando se dio la posibilidad que siempre se prometía y nunca se reestructuraba esto, cuando se acomodó un poquito, bueno, yo creo que han hecho un acto lindo, agradecido que me han hecho también contar un poquito. Y bueno, por lo menos es historia, yo siempre digo y lo voy a decir. Yo vine acá cuando Suardi ya era Suardi, pero acá nació la historia de Suardi. Sí, sí, evidentemente sí. Acá, ya te digo, hasta que decía el ferrocarril, hasta agua potable, venían los trenes, acá no había agua y traían trenes, acá venían trenes de aguatero que traían agua de lavanda. Para un aljibe que descargaban acá en la estación. La gente venía y buscaba. Por supuesto, la gente del barrio generalmente venía y buscaba. Uh-huh. Viste, había una, entre las dos vías, había un tubo que iba al aljibe, que estaba, bueno, ahora está no está más ese aljibe. Hasta eso, viste, yo siempre digo que era el lugar. Después, bueno, cuando se empezaron a la ruta, la energía, la evolución y los malos manejos, según contaba siempre mi viejo, bueno, fueron desgastando esto. Uh-huh. Raúl, la última, ¿qué es para vos o qué significa para vos que una comunidad recupere esta historia, recupere estos lugares? Mirá, yo soy muy de la historia. Muy de la historia, y siempre digo que a veces cuando entramos en ciertas charlas de este país, hay una pequeña cambio de opiniones, para no decir discusión, yo siempre digo que este es el mejor país del mundo. Uh-huh. Contra viento y marea, porque lo siento así. Para mí, mi mejor bandera es la nuestra y mi mejor país, y el mejor país es este, a pesar de todo lo que puedan decir, ¿no es cierto? Y bueno, y vos con esa posición ya te defino más o menos todo lo demás, Diego. Uh-huh. ¿Cierto? Es así. No hay otra. ¿Entendés? Y lo que ha sucedido con esto, bueno, es lamentable, pero sucedió. Está bien, sucedió. Lo importante es volver a recuperar, que los jóvenes, sabemos que trabajás mucho con los jóvenes. Por supuesto. A través del museo también. Sí, me gusta, me gusta. Contando la historia y, bueno, la vivencia, ¿no? Y siempre digo que uno recorrió esto de Chango, entonces conocés todas las casas viejas que había, las primeras casas, los amigos que íbamos a jugar, los que venían acá,
En torno al ferrocarril, por supuesto que hay gente acá en la localidad que puede tener un conocimiento de la localidad muy, muy superior al mío, que han nacido acá, yo no nací acá, ¿cierto? Pero bueno, haber recuperado esto es muy importante para mí y para la comunidad, porque es parte de la historia. Bueno, Raúl, agradecerte por esta entrevista, agradecerte por ser parte de este protagonista. En realidad, bueno, el protagonista de hoy es el ferrocarril. El ferrocarril. Pero bueno, te quisimos traer porque, bueno, siempre estás dispuesto a charlar, a contar. Y bueno, por eso te queríamos agradecer y mucho, ¿no? Bueno, yo, el agradecido soy yo, a ustedes, por, bueno, permitirme este nuevo momento de alegría y felicidad para mí, porque realmente es un momento de felicidad hablar de esto, de todo esto que estuvimos charlando. Y siempre a todos le digo lo mismo, que para lo que yo pueda ser útil para recordar esto o dato o algo, no tengo horario, estoy dispuesto. ¿Sí? Muchas gracias. Por favor, el agradecido soy yo. Vamos, Raúl, que se nos va el tren. Vamos, que se nos va el tren. Vamos, Diego, vamos.